TFKJM Foundation, Toy for Kids Miami, quinto espacio, conéctate con TFKJM. Bueno, ya estamos hoy en martes, de verdad que martes 28 de mayo, ya prácticamente estamos a pocos días de terminar el quinto mes del año 2019 y bueno, definitivamente muy contentos porque hemos hecho muchísimos avances, estamos preparando el evento de Operation Back to School donde vamos a donar 3,000 mochilas con útiles escolares para el 4 de agosto de este año para poder ayudar a muchos jóvenes al regreso a la escuela. De pronto no en toda la lista escolar, pero es un alivio para muchísimos padres esa mochila con útiles escolares que nosotros le podamos donar gracias a ustedes, a nuestros patrocinadores, a todas esas personas como tú que ayudan con uno, dos, tres niños, que hacen sponsor de uno, dos, tres niños, porque también lo puedes hacer. No necesariamente puedes ayudar solamente con tu empresa. Si tú quieres ayudar con un niño, $25, $30, puedes hacerlo por medio de nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org o pueden ir al enlace de toyforkidsmiami.org, que es la misma página. Pueden hacer su donativo y van a estar ayudando a un niño para regresar a la escuela. Dirán, bueno, pero sí, apenas están saliendo, pero un evento de esta magnitud con 3,000 mochilas y con esta responsabilidad, por supuesto que hay que hacerlo con mucho tiempo de anterioridad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas están teniendo dudas en las redes sociales. Es una noticia del condado de Miami-Dade, del toque de queda para los adolescentes en nuestro condado, precisamente para frenar la violencia. Esto es una noticia de ahorita recién del 24 de mayo del 2019, hace poco. Y les voy a leer un poquito la noticia y cómo ustedes pueden identificar el significado del verdadero toque de queda y para qué se está haciendo. Como les decía en los programas anteriores y justamente en el programa radial del miércoles pasado, que tuvimos a la representante estatal Ana María Rodríguez, todo lo que ustedes leen en las redes sociales tiene que leerlo de fuentes seguras y leerlo completamente para ver cuál es el trasfondo de la noticia y no compartirla como para crear un terror en el tema de lo que estábamos refiriéndonos a las armas de fuego en las manos de los maestros, que afortunadamente el condado de Miami-Dade y Broward están participando en ello. Entonces hay que primero no sembrar el pánico, no sembrar el terror, leer, asesorarse y sobre todo tener en conciencia que todas las noticias que nosotros hacemos virales, porque somos nosotros mismos los responsables de hacer todo tipo de noticias virales, sean buenas o malas, y hay que saber que en este momento, en el mundo entero, no tenemos que sembrar ese estrés, ese pánico, esa angustia, y hay muchísimas cosas que acogen al mundo entero con el tema del estrés. Bueno, dice que la ordenanza, se trata de una ordenanza existente que no se estaba aplicando en el condado de Miami-Dade y que busca proteger a menores de la violencia con armas. La medida aplica en todo el condado de Miami-Dade. Casos como el tiroteo en el que resultó herido este jueves, el pasado jueves, que se refiere el artículo, a un adolescente en Homestead, en el centro de la nueva es el centro de la nueva política del gobierno condal del condado de Miami-Dade, que activó esta semana un toque de queda para proteger la vida de menores de 17 años como parte del Grupo de Intervención contra la Violencia, por sus siglas GVI. Para informar del toque de queda este pasado miércoles, la promotora de la Comisión de Miami-Dade, Audrey Edmondson, anunció la instalación de muchos signs, de muchas vallas publicitarias, perdón, para advertir a la población sobre la existencia de esta medida. Tras varios tiroteos que se han presentado durante muchos fines de semana, que dejaron al menos 4 muertos. Estas son medidas preventivas para que no sigan creciendo estos episodios de violencia. Aclarar muy importante esto. No quiere decir que con esta medida no van a haber estos episodios, pero es como todo. Hay que prevenir y si se puede evitar o disminuir el índice de violencia y por supuesto de muertes, hay que tomar estas medidas y todos debemos tener información de que esta medida está activa y corriente en el condado de Miami-Dade. Yo les recomiendo que cualquier información que ustedes quieran saber acerca del toque de queda, váyanse al sitio del condado de Miami-Dade, a la página web miamidade.gov, y ustedes pueden ver las últimas noticias y todo lo que está ocurriendo en el condado. Es posible que en programas posteriores tengamos nuevamente al alcalde Jiménez con nosotros en el programa
del miércoles, les vamos a estar confirmando, pero vamos a hablar con él de todo lo que está ocurriendo en el condado, de todo lo bueno que está ocurriendo en el condado, porque recuerden que nuestro programa solamente se enfoca en lo positivo y en los avances que está teniendo cada ciudad, todos nuestros invitados que tenemos los miércoles en el tema político, y igual los jueves, lo que los invitamos es para hablar de lo positivo que han hecho, de cómo van sus agendas y, por supuesto, qué podemos nosotros como residentes hacer para que todo esto llegue a un fin correcto y sea para el bien de toda la comunidad. Mañana vamos a tener el honor de tener al alcalde de la ciudad del Doral, el señor Juan Carlos Bermúdez, va a estar con nosotros acompañándonos en el programa. Por supuesto, vamos a hablar de tantas cosas buenas que está haciendo la ciudad del Doral, de tantos proyectos que se están desarrollando, otros que se han cumplido, y también hablar de lo bueno que ha ocurrido en su gestión y cómo él apoya a la comunidad, no solamente a la comunidad venezolana, sino a todas las comunidades que viven aquí en nuestra ciudad del Doral. Mañana lo vamos a tener en el programa de las 5 de la tarde. Sintonicen Cadena Azul La Poderosa a las 5 de la tarde. Si usted no está en su auto, puede ingresar a nuestras redes sociales como TFKM Foundation en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y usted puede ver el live también igual en nuestro canal de YouTube con Conéctate con TFKM. O simplemente va visitando nuestro sitio web y también todo está actualizado en línea y en tiempo real. También les voy a recordar que todas estas semanas hemos estado hablando de las oportunidades laborales que está ofreciendo el Departamento de Censo de los Estados Unidos, quien ofrece igualdad de condiciones para el empleo. Necesita muchas personas para este censo 2020 y están las aplicaciones abiertas. Si usted quiere una oportunidad con un muy buen salario a partir de $14 la hora, es importante que usted aplique. El link se los voy a compartir aquí en Facebook y también en Instagram lo vamos a colocar. Y va a estar también en nuestra revista en la edición que viene para junio, que viene con un personaje muy importante y muy querido para toda la comunidad educativa sobre todo. Así que vamos a tener muchas sorpresas. Saben que nosotros no paramos, siempre estamos en movimiento porque estamos actualizando, innovando y sobre todo trabajando para ti, para ese joven, para ese adulto, para esa familia que necesita una mano ayuda. Bueno, vamos a saludar a todas las personas que están en línea, bueno, algunas de ellas. Y también agradecer a las empresas que siempre están apoyando que nuestra economía local se esté manteniendo siempre activa. Vamos a saludar a las personas. Tenemos aquí, me han pasado un papelito. Tenemos Manuel García, Junior Noriega, José Díaz, Tino Yuri, Berta Pineda, Private School. Tenemos aquí a las hermanitas Rivera. Le enviamos un saludo. Igual a su mamá María. Espero que estén todas bien. Sabemos que siempre están muy pendientes de nosotros. Y bueno, también tenemos unas sorpresas para ella pronto, porque nosotros somos muchísimas sorpresas, pero sorpresas buenas, devastadoras, de alegría, de todo lo que pasa bueno en la comunidad. Estamos súper contentos porque el avance para nuestro centro de prevención, DF Kenyan for You, va muy bien. Los proyectos están súper encaminados y hay muchas personas que se han unido, se están uniendo, y sabemos que contamos con un equipo súper profesional, con un equipo capacitado para lograr lo que nosotros queremos en ese centro, que es prevenir, así como lo que está haciendo el condado de Miami-Dade, que con este toque de queda para frenar la violencia en los jóvenes, en los adolescentes. Así que vamos a todos a poner nuestro granito de arena. Vamos todos a hablar de lo bueno. Tratemos de hacer, no que todo esté perfecto, no que todo sea felicidad. Sabemos que hay muchas cosas que ocurren malas. Se está viviendo en otros países una situación terrible como lo que está viviendo Venezuela. Por supuesto que sí, pero también tenemos que luchar por lo que tenemos aquí, luchar por lo que tenemos a nuestro alrededor, sabiendo que con la crítica, con el quejarse, con decir todo lo que no te parece, no vas a poder evolucionar ni vas a dejar que las personas evolucionen. Tú tienes que ser parte del cambio, pero del cambio positivo para toda la comunidad. Definitivamente, cuando todos reman para el mismo lado, nunca va a haber ninguna marea. Así que hay que caminar juntos, como dice nuestro lema, juntos somos más, y definitivamente podemos hacer muchísimas cosas. Recuerden que el jueves tenemos el evento de Florida National University, el rally de Missing Children, de prevención, precisamente para prevenir esta tragedia que se vive diario en los Estados Unidos, en el mundo entero, de tantos niños desaparecidos, robados, también que se
usan como tráfico humano. También todos estos niños que se desaparecen van para esta red de tráfico humano o se van para un fin desconocido, pero totalmente malo para ellos y para el futuro de toda su familia. Porque recuerden que no solamente la víctima es la que sufre, sino esa familia que queda con esa incertidumbre de dónde está, qué pasó y qué le podrá pasar. Bueno, esa es toda la información que tenemos el día de hoy. Vamos a despedirnos dándole las gracias a estos negocios locales que siempre hacen que nuestra economía se mantenga activa. Le damos las gracias a Wendy García, a Gelud USA Corporation, Lauderdale Dentistry, iDental, Leaf Aerospace, también a Luz Arango, American Design Cabinets, Nichols Car Care y iDental, y también a todos aquellos que apoyan nuestras actividades como las actividades radiales. Le damos las gracias a nuestra amiga Gracie de Ebenezer International Christian Academy, el abogado Nicolás Aguado, también al grupo que se unió recientemente, CR Insurance, y todo ese grupo tan bueno y tan grande que está haciendo tantos cambios, no solamente en Miami, sino en todos los Estados Unidos. Bueno, que tengan todos una excelente tarde. Mañana sintonícenos a las 5 de la tarde en la poderosa Cadena Azul, porque definitivamente será otro programa que tú quieres ver. Que tengan excelente tarde.